Saludos y bienvenidos a las noticias mundiales 787. En esta impactante noticia, la NASA acaba de descubrir al planeta Gliese 12b, del tamaño de la Tierra y Venus. Astrónomos internacionales han utilizado el satélite TESS de la NASA para descubrir un planeta del tamaño de la Tierra y Venus, a solo 40 años luz de distancia. Este planeta, llamado Gliese 12b, orbita una enana roja fría en la constelación de Piscis. El descubrimiento es significativo para futuros estudios con el telescopio espacial James Webb de la NASA. TESS observa cambios de brillo en miles de estrellas para detectar planetas en tránsito. Este nuevo planeta, Gliese 12b, es el mundo más cercano, en tránsito, templado y del tamaño de la Tierra descubierto hasta la fecha, según Masayuki Kuzuhara del Centro de Astrobiología de Tokio. Aunque no se sabe si tiene atmósfera, se lo considera similar a Venus. Gliese 12, la estrella anfitriona, es mucho más pequeña y fría que el Sol, facilitando la detección de planetas como Gliese 12b. Este planeta orbita cada 12,8 días y su temperatura superficial es de unos 42 grados Celsius, similar a Venus. Los astrónomos destacan que las enanas rojas son ideales para encontrar planetas del tamaño de la Tierra debido a sus pequeñas masas y bajas luminosidades. La órbita de Gliese 12b está muy cerca de su estrella, recibiendo 1,6 veces más energía que la Tierra del Sol y el 85% de la energía que recibe Venus. Esto lo convierte en un excelente objetivo para estudiar la conservación de atmósferas en planetas alrededor de estrellas frías, crucial para entender la habitabilidad en nuestra galaxia, según Sisir Dholakia del Centro de Astrofísica de la Universidad del Sur de Queensland. Estudiar Gliese 12b podría revelar aspectos de la evolución de nuestro sistema solar. Larisa Paletorpe de la Universidad de Edimburgo menciona que las atmósferas iniciales de la Tierra y Venus fueron despojadas y luego repuestas por actividad volcánica y bombardeos de material residual. La temperatura de Gliese 12b entre la de la Tierra y Venus podría proporcionar información sobre las vías de habitabilidad de los planetas. Un factor crucial para la retención de una atmósfera es la actividad de su estrella. Las enanas rojas suelen ser magnéticamente activas, pero Gliese 12 no muestra signos de comportamiento extremo, lo que es favorable para la conservación de una atmósfera en Gliese 12b. Los descubrimientos se han publicado en The Astrophysical Journal Letters y Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Durante un tránsito, la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta, permitiendo detectar diferentes moléculas de gas. Este método, llamado espectroscopia de transmisión, es clave para estudiar la diversidad de atmósferas planetarias. TESS es una misión de la NASA operada por el MIT y apoyada por instituciones como Northrop Grumman, el Centro de Investigación Ames de la NASA y el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, entre otros. Este es el nuevo planeta Gliese 12b, del tamaño de la Tierra y Venus. Y sin más que mencionar, desde las noticias mundiales 787, nos vemos en el siguiente vídeo.